pero aún así debíamos atenderlo lo más pronto posible, pues eran quemaduras de tercer grado y era tan grave que en toda la sala de urgencia podíamos percibir olor a carne quemada. Solo para aclarar, no era un olor agradable, para nada. Los doctores lo llevaron a la sala de operaciones nada más llegó, pues uno de sus ojos estaba comprometido, y si actuaban rápido, tenían la posibilidad de salvarlo. La cirugía duró unas 4 horas más o menos. Según escuché, había sido mucho más complicado de lo que parecía, y el sujeto sufrió de varios paros cardíacos. De verdad que estuvo a punto de morir, pero de alguna forma los doctores lograron salvarlo, y la operación fue un éxito. Yo fui la enfermera encargada de cuidar al sujeto en todo el proceso postoperatorio, y estuvo inconsciente una importante cantidad de días. Pero una buena noche en la que todo parecía realmente tranquilo, el hombre se despertó. De inmediato fui corriendo a dar aviso al doctor que estaba encargado. El doctor le preguntó su nombre a aquel hombre para confirmar que no había ningún daño cerebral, y el sujeto se identificó como Braulio Cortés. Otras varias preguntas fueron hechas por el doctor, hasta que, finalmente, llegamos a la pregunta que a todos nos interesaba. ¿Cómo había terminado con esas quemaduras? Lo siguiente que escuchamos fue realmente difícil de creer. El tipo dijo que era brujo, pero que recién estaba aprendiendo a convertirse en animal. Me tuve que aguantar la risa. Y no era por ser irrespetuosa, pero realmente me parecía gracioso que el tipo pensara que creíamos que era un nahual. En fin, el sujeto siguió contando su historia. Nos dijo que para acostumbrarse a hacer aquello, se convirtió en varios animales, pero que en un momento, mientras estaba convertido en gato y caminaba por los cables de energía, perdió el equilibrio. Dijo que no quería caerse, y por reflejo intentó sujetarse con una pata, pero accidentalmente había terminado rasguñando el cable. Y así fue como se electrocutó. Lo más sorprendente es que lo dijo de una forma verdaderamente casual. Evidentemente no me tomé en serio su historia. Lo tomé como una simple anécdota graciosa. Pero con el tiempo, quedaría claro que el paciente estaba hablando muy en serio. El sujeto mencionó que solo nos dijo eso porque, además que solo nosotros dos estábamos escuchando, nadie más creería en lo que dijo, y mucho menos lo que estábamos a punto de ver. Y de inmediato, me pareció notar como si de su piel, la parte que no estaba totalmente quemada, empezó a salir pelo. Podrán decirme loca, pero les juro que junto al doctor que en ese momento estábamos, vimos testigos de cómo un hombre se convirtió en gato. Y antes de irse, se rió de una forma escalofriante y le dio las gracias al doctor por salvarle la vida. Tuvimos que inventar una ridícula historia para justificar que un paciente tan delicado hubiese desaparecido tan repentinamente del hospital. Asimilar lo que vimos fue realmente difícil. De hecho, el doctor nunca se recuperó de eso. Quedó completamente en shock. Y unos meses después, terminó renunciando. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. He escuchado a muchas personas decir que si podrían salvar la vida de alguien que saben que va a morir, lo harían. Yo trabajo en el sector de salud, así que créanme cuando les digo que realmente escucho a demasiadas personas soltar semejante tontería. Por mi parte, he visto a tantas personas morir a lo largo de mi carrera como enfermera, que me he hecho a la idea de que cuando te llega la hora, no hay nada que evite que dejes este mundo. Pero en fin, cada quien puede creer lo que le venga en gana. Tampoco es mi asunto. Mi nombre es Belinda. Muy buenas noches a todos. Tengo 40 años y literalmente llevo la mitad de mi vida siendo enfermera. He conocido a muchas personas, he visto muchos tipos de enfermedades y desgraciadamente he visto a muchos morir.
Algunos tenían arrepentimientos. Otros se fueron en paz. Algunos lo anhelaban. Y muchos otros quisieron aferrarse a la vida hasta el último segundo. Pero todos tuvieron algo en común. Ninguno logró escapar de la muerte. Nadie escapa de ella. Supongo que todo lo que he visto a lo largo de mi carrera me ha hecho ver la vida con otros ojos. O quizás simplemente ya perdí demasiado la sensibilidad. No lo sé. En cualquier caso, quiero hablarles de algo que me pasó en un hospital en el que trabajé hace ya unos 14. No, creo que ya hace unos 15 años. Tenía 25 tiernos años en aquella época. Y creo que lo único que no ha cambiado en mi país es lo mucho que me gusta mi trabajo. Sé que parece que lo odiara, pero créanme que no. Siempre he sido muy amable con los pacientes. Y desde siempre me ha gustado hablar con ellos y escuchar sus historias de vida. En aquella época, mis compañeras, que llevaban trabajando en aquel hospital mucho más tiempo que yo, me decían muy seguido que si veía que algún paciente tenía una flor marchita en su habitación, no me encariñara con esa persona, pues según contaban estaría muerta al día siguiente. A mí me parecía realmente inaudito que las enfermeras e incluso los doctores allí resultaran ser personas tan supersticiosas, pero no podía culparlos, pues por mucho que quisiera negarlo, había una exagerada extraña coincidencia que hacía pensar que quizás esto fuera verdad. Eso lo noté una vez que estaba haciendo mis rondas. Una de mis pacientes de unos 70 años estaba durmiendo sobre su camilla y a su lado había una flor marchita. Inmediatamente la retiré y la tiré a la basura. Pero horas después, cuando terminé mi turno y estaba haciéndole la entrega a la compañera que estaba comenzándolo, la flor estaba otra vez al lado de la mujer. «No puede ser, va a morir la señora Ofelia», dijo mi compañera mientras tomaba la flor. Honestamente no dije nada. De verdad que me incomodaba totalmente que diera por hecho que una persona fuera a morir por algo tan simple como una flor marchita. Pero cuando llegué al siguiente día para empezar mi turno, resultó que la mujer había muerto. Como esta, varias coincidencias pasaron. Yo seguía negándome a la idea de que esa tontería de la flor marchita fuera una señal suficiente. Empecé a fijarme un poco más, y con una de las personas que murió, noté que la flor no estaba ahí inicialmente, sino que aparecían ahí durante la noche como por arte de magia. Alguien tenía que estar dejando ahí las flores, y si eso pasaba, no podía descartar la idea de que había un lunático matando a las personas dentro del hospital y haciéndolo ver como si fuera algo totalmente natural. Fue por esto que durante una semana entera estuve más al pendiente de todos los pacientes que tenía a mi cargo. Antes solía dormir una media hora cuando el movimiento del turno me lo permitía. Pero luego, toda esa semana, no descansé ni un solo segundo durante todo el turno. Finalmente, mi esfuerzo dio sus frutos. Noté a un hombre con un abrigo largo, caminando en medio de los pasillos como si nada. Sospeché de él de inmediato, y lo seguí por toda el área a la que ya había sido asignada, hasta que finalmente entró a una habitación. Fue lo más silenciosa y rápida posible, y ahí lo vi de pie con una flor marchita en la mano. El hombre de repente llamó a mi nombre. Me dijo que no tenía caso que me escondiera, porque ya sabía que le estaba siguiendo. Esto me causó un poco de pánico. Aún asustada, decidí entrar a la habitación. Yo le pregunté si era algún familiar del paciente o algo por el estilo, pero el tipo simplemente se rió y dijo algo que me puso la piel de gallina. Dijo que iba a extrañarme cuando no estuviera en este mundo. Y acto seguido, dejó la flor al lado del hombre que estaba ahí acostado en la camilla, totalmente dormido. De inmediato le pregunté quién era y le hice todo tipo de cuestionamientos, pero él simplemente seguía riéndose. En ese momento,
Una de mis compañeras llegó a decirme algo. Les juro que solo aparté